Patricia Barraza, soy profe de arte, soy psicopedagoga, mamá de dos hijos. Y nuestro emprendimiento se llama Recrear TVM. Digo nuestro emprendimiento porque en realidad también me acompaña mi hija. En su momento, cuando comencé, me acompañaba también una amiga. De eso estamos trabajando en este momento. Nuestro emprendimiento en realidad se basa en dos cosas. Los kits de arte, que llamamos así porque son cajas donde acercamos a la familia para que los chicos puedan participar y puedan intervenir en cada una de las actividades que hay. Y por otro lado, incorporamos hace poco peloteros, pero únicamente para la primera infancia, es decir, de 6 meses a 5 o 6 años. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Las cajas de arte en realidad están divididas en varias cajas. Una puede ser para niños muy chiquititos, que la llamamos mis primeras creaciones, justamente porque es para un niño hasta los 3 años, donde trae masas, donde trae dibujos para que pueda pintar. Hay en los palitos para que los chicos puedan trabajar. Tiene varias actividades, pero para esa primera etapa. Después tenemos otras donde son los almohadones. Estos almohadones tuvieron un boom este último tiempo porque los chicos pintan, lo mandamos a lavar y pueden volver a intervenirlo. Después tenemos otras donde también salen mucho, que son los atrapasueños. En esto los chicos van a poder ir tejiendo ese atrapasueño, trae la leyenda, trae pompones para que pueda armar. Todo lo que nosotros hacemos es para que los chicos puedan sí o sí ellos intervenir en cada una de las actividades que nosotros presentamos en esas cajas. No solamente van a poder trabajar, sino crear. La idea es de que no tenga que el adulto intervenir, sino que sea ellos partícipes de su propio regalo. Esa fue nuestra primera idea, la inicial, donde pensábamos que no tengan que recibir un regalo para que ellos ya lo tienen armado, sino que ellos tengan que armar ese presente de la forma que quieran. Antes nosotros de tener este emprendimiento, que es únicamente hoy online, teníamos un taller de arte. En ese taller de arte justamente trabajamos con niños, con adolescentes, donde se le iba dando distintas actividades. En el momento que llega la pandemia, obviamente que hay que cerrarlo, porque no podíamos mantener entre pagar a la gente con la que trabajábamos y pagar el espacio. Así que lo cerramos. Fueron los papás donde nos pedían qué actividades poder hacer con los chicos, y ahí también vino la intervención de lo que yo hacía mucho con mis hijos de niño, en particular con mi hija, que siempre fue de la que le gustó crear, así que yo para cada cumpleaños les daba estas cajas a los chicos y armábamos una fiesta de arte, porque a mí me interesa el arte, ¿no? Así que ahí empezaron las cajas en pandemia, donde les llevábamos a los papás por medio de cadetería, mensajería, y pues los chicos empezaban a jugar y a intervenir. Y en un primer momento fueron nuestros alumnos, y del boca en boca, esos alumnos los papás contaban a sus primos, a sus sobrinos, a los abuelos, por sobre todas las cosas. Los abuelos eran los que más les interesaba que sus nietos pudieran tener una actividad que hacer. Eso fue la manera que llegamos. Después fue un proceso largo. Cuando volvimos otra vez de nuevo después de la pandemia, como hubo un impasse donde tuve que reacomodarme otra vez de nuevo, porque no alcanzaba con mostrarle una o dos actividades.
ahí comenzamos, generalmente vamos sumando cada 6, 7 meses o antes, vamos sumando nuevas actividades, porque generalmente ese chico que compró una vez vuelve a comprar. Así que debemos nosotras también ser creativas para poder seguir generando nuevas actividades. Y tenemos entre 6 y 8 actividades porque van rotando. Para este año, Navidad, incorporamos varios productos que hoy los estamos un poco más cocinando, por decirlo, porque nos dimos cuenta que lo nuestro no es únicamente que pinten. A nosotros nos interesa que el chico, cuando llega la caja, el kit, como le llamamos nosotros, se sorprenda desde el momento que ve la caja. Intervenimos desde la caja, le damos un packaging distinto donde el chico, que si tiene ganas, también lo pueda intervenir a esa caja, que no sea motivo que tenga que tirarlo. A nosotros nos pueden encontrar en las redes. Tenemos Recrear TVM, tenemos Facebook, tenemos Instagram y también por teléfono. Donde también ahora nos pueden encontrar y constantemente estamos comunicándonos por esos medios. El 353-4783-292. Para llegar a los peloteros que lo incorporamos hace unos meses, pasó también esto de que, así como llegamos a las cajas, nos llamaban los padres para que pudiéramos participar en las fiestas de los cumpleaños. Es decir, nosotras íbamos y le llevábamos el cumplearte, como lo llamamos nosotros, a esa fiesta. Cuando llegábamos al cumple, que llevábamos cada una de las actividades, que son también así en caja, porque el chico se tiene que llevar esto como souvenir, nos dábamos cuenta que a lo mejor decía: ay, bueno, pero no tengo el pelotero, mira, los hermanitos más chiquititos, los bebés no sabían qué hacer. Y al empezar a mirar un poco en la ciudad, nos dimos cuenta que lo que faltaba era justamente para los chicos de la primera infancia. Sí hay los peloteros grandes, hay muy buenas personas que están trabajando de esto, pero no en esa primera etapa. Y ahí comenzamos con los peloteros. En realidad comenzamos con uno, hoy ya nos sumamos 2 más, porque tenemos buena demanda y cada vez estamos incorporando más espacios. Y bueno, ya tenemos un objetivo para ir sumando de aquí a todo este año varios rincones y otras actividades más. Nosotras asistimos a ese cumple y los papás generalmente nos plantean de qué va a ser el cumpleaños, y ahí le proponemos qué tipos de actividades y elegimos entre la familia y nosotros qué se puede hacer según las edades de los chicos, porque también nos han llamado para adolescentes. Entonces ahí tenemos que ver otra actividad de la que hacemos con niños de la primera infancia, por supuesto. También ese es otro servicio que, por supuesto, nos pueden consultar y se los contamos de qué se trata. Por supuesto. Nos han pedido psicopedagogos, nos han pedido fonoaudiólogos para alguna necesidad en particular que quieren trabajar. Lo hablamos con el profesional o con los padres y se arma personalizado. Hay un kit que es bastante personalizado porque se llama el kit Letra. En eso va la inicial del niño o del adolescente que busca. Y trae muchas más actividades para que la primera sería la letra en sí, esa inicial, y después trae más actividades donde va a poder seguir trabajando el chico fuera de esa pintura que va a hacer con su letra. Nos van a poder contactar en las redes, Recrear TVM, o en nuestro celular, que es 353-4783-292.
Los invito a que nos sigan, que sigan en nuestras redes y que nos consulten, porque seguramente siempre alguna de nosotras va a estar a disposición para seguir informándoles.